Esto voy a comer ahora: huevo, jamón, higos, queso fresco, fruta con yogur y yogur proteína natural. Es viernes, así que toca sacar ropa y guardar, así que hoy toca sacar uniforme, que ya el próximo viernes empieza las clases. Tengo que jugar un juego con Junior, darle un snack para que yo pueda salir tranquilo. No sé cómo voy a hacer cuando voy a empezar a trabajar, que la otra semana. Me imagino con el corazón roto, porque yo también lo voy a echar de menos. Yo sé que él se acostumbró mucho conmigo. Tiene un mes, ahora exactamente tiene un mes con nosotros. Y se acostumbró, es un bebé, se acostumbra. Pero bueno, también se tiene que acostumbrar que tiene que quedar 6 horas solo. Pero llenaré su tiempo de otra forma. Ya está mi amor. Ya está. Ya está mi amorcito lindo. Sí, ahora cuando la cabeza. El papá regresó, por eso está así. Come, come, ya, ya, shh. Come, come, shh. Junior le da mucha curiosidad saber sobre qué animal es ese, por qué es tan grande, por qué está allí, por qué come lo que come, por qué no come como a mí. Uy, hay mucha mosca aquí. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, papi. Uy, viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Ay, good soul, Junior! ¡Needs fun! Son amigas, ¿sabes? Gracias. Puede ser que van a venir. Junior Z. Z, papi, Z. 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 Juzo, mamá. Juzo, papi. Primera vez que va suelto. Bueno, el otro día conmigo también. Ya con en ese momento se fue. Ahora sí tienes que aguantarlo, porque si viene y lo bajo, me tumba. Ya, ya, ya. Junior, ya. Ya. Ya, Zed. Sábado 31, último día de agosto, así que a disfrutar de ese día. Último día de agosto, después entramos en los meses de los ver, September, October, November, December, final del año. Y prácticamente los meses más bonitos del año. Así que sábado
31 de agosto. Estoy en la cocina porque tengo que preparar comida para los críos. Y son las 11 y pico. Me levanté temprano, saqué al negro. Estoy editando. Así que estoy en un mood activo porque no me quiero aburrirme. Claro, ¿por qué me preguntas? Que me fui allí, baby. Tú sabes la chismosa como... ¿Y qué te pasó? ¿Qué pasó con la tarjeta? Sábado 31, ya yo dije, pero me olvidé. Tengo que ir a comprar algo rápido, rápido. Llovió ayer a la noche, el coche está súper sucio. En Royal Peak, que me vine a buscar, esos. Venimos, el blanquito está en el supermercado y yo me vine aquí a ver qué hay. Que hay fiesta del barrio. En Monforte siempre se ponen fiesta de barrio. Qué chulo, bonito fue todo. ¡Claro! Me voy a hacer algo para el Junior, un snack de colágeno de pollo, de pata de pollo con brócoli y caldo. A ver si le gusta. Mira cómo va Junior. Amarrado en su cinturón. Junior, vamos a ver bajada de sol. Nos vamos a ver la bajada de sol de Alicante. O de España, no sé cómo se dice. Porque como España es grande, nosotros lo vamos a ver por Santa Pola. Pero nos vamos a ver la bajada del sol, o no sé si han dicho, es que me olvido las cosas. Ay, la edad. Pero el camino es super nawerky, baby, estás bajando todos los huecos. Super, super, super mal el camino, super, super mal. Esto por aquí es Santa Pola. Y el Junior está aquí, sí, tocando el teléfono. No sé si todos vienen a ver el bajada de sol, pero me siento que estoy en Portugal porque hay tantas personas, de verdad. Vamos, chico. Thank you.
venimos a la playa porque el sol había muchísimo nubes y no podíamos ver bien. Y nos venimos por la playa. Hay un viento y las olas son grandes. Llegamos a la casa y yo tengo ganas de comer huevo con mayonesa y curry. Así que a hervir huevo. Y los críos me están esperando así como, con pistola. Quiero comer. ¿Hoy se come o no se come? No hay otra forma para despertar un domingo. Mira cómo tiene dientes. Mira, mira, mira. Así. Es domingo 1 de septiembre, así que les deseo feliz mes, todo bonito para este mes. No me van a creer, pero es de los pocos domingos que de verdad que no tengo ganas de ir a ninguna parte y quedarme en casa. Así que si voy a grabar algo hoy, será muy poco. Sí voy a hacer contenido para mi canal, que quiero abrir una cuenta de TikTok en inglés. Let's go on a journey with Journey to Aruba. Así que vamos a ver si sale. ¿Y qué más? No sé qué más que voy a hacer. Pero hoy tengo ganas de quedar en casa. Sí, puse las mantas del sofá ya a lavar. Cosas así. Así que el blanquito tenía ganas de ir a la playa. Pero yo, como tengo la menstruación, no quiero estar en sol. Porque cuando fui a Portugal, tenía también el menstruación. Y quedé mucho en sol y me pasé muy mal. Y no tengo ganas de pasar así. Próximo fin de semana vamos a hacer kayak, ese es el plan, vamos a ver. Aunque yo tengo ganas de ir
algo que hay en un club de golf. Tengo ganas de ir, pero el blanquito como que... ese asunto como que no le gustó mucho. Ahora que estoy diciendo, ya sé por qué. Bueno, me estoy arreglando porque quiero hacer videos. También estoy lavando. Entonces, vamos a lavar, arreglar la casa hoy con maquillaje puesto. A ver, si quieren los grabo esas cosas también. Así que hoy probablemente lo que van a ver son estar en casa, porque algo otro, no creo. Este dormitorio para grabar es malísimo porque es muy rosado y me veo fatal. El blanquito se fue al supermercado. Mira, y si me volteo, así sí, perfecto. Porque he abierto las ventanas, las cortinas y estoy al otro lado. Llegó mi amor. Entonces allí sí hay luz muy bien, muy bien. Junior, hoy Junior come un plato de hígado, arroz y quinoa, zanahoria, petit pois. Buah, súper rico. No me gusta para mí, pero bueno. Es que yo antes me encantaba el hígado, pero es que ahora, desde que Jaco se enfermó y comía hígado y eso, me da como... ya no quiero comer hígado. Mira mi pompito, mi pompito, mi pompito. Ay, mi amor. Ah, ayer hice como un gelatina de eso para él, brócoli y pata de pollo. Ha quedado bien, ha quedado bien. Ya les muestro cuando está con otro. Ya le di uno y cuando termine de comer le voy a dar un otro. La mesa de brujía verde. Tengo que limpiar. Nuestro domingo fue en casa, súper tranquilo. Están siguiendo una luz roja que el blanquito puso. Y los dos lo están buscando. Dushi ya no quiere jugar más. No sé por qué. ¿Qué? Dame. Siempre hace sus rituales. Yo, buah, esto huele como a raro, ¿no? Hay que pasarlo en las puertas. Yo veo, la cosa es que yo no creo en estas cosas. Yo más bien lo hago por el olor, que me gusta el olor. Huele a marihuana. Vamos a hacer por esta puerta a que se vayan todos los chismes. Es que esto se paga en un rato, parece el tabaco del blanquito que se paga. Ya no tienes fuego más aquí. ¡Oh! Lo que faltaba. Y este era bueno, ¿no? Bueno, hay que comprar gas. Sí, se compra. Yo prefiero usar este. Que este sí huele a zen. Hemos lavado esto, pero es que... Toma, apaga, he cambiado otra vez. Se paga muy fácil, mira. Dentro de esto hay arroz. Lo volteas y se paga en el arroz. Muy fácil. Ya casi vendrá la temporada de poner las velas, que me encanta. Así veo la bajada de sol desde mi salón. Impresionante, bonito. Caminata nocturno de Junior.